Aleluya. Entonces, alabado sea el nombre del Señor, cuando Baruc estaba, aleluya, en todo su apogeo, allí vive el Señor, aleluya, escuchando lo que estaba hablándole por la boca de Jeremías. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, quizás llegue la oración a ellos, presencia de Jehová, y se vuelva cada uno el mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. La gente dice, pero Señor, pero que tú le estás mandando, alabado sea el nombre del Señor, al pueblo tuyo. Gloria. Gloria. Dice, después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar a la casa de Jehová. Entra tú, pues lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en casa de Jehová el día de su ayuno. Y lee y leerás también a oídos todos los que Judá quiere que vienen de sus ciudades. Quizás llegue la oración de ellos y ahí que ellos puedan arrepentirse. Pero sabes una cosa, que ellos, aleluya, cuando vino Baruc, hizo la encomienda que le mandó, aleluya, Jeremías. Entonces, aleluya, como discípulo fue y habló la palabra. Aquí reunieron el pueblo en ayuno. Le comenzó a aleluya, a hablarle al pueblo. Vive el Señor. Yo me imagino, aleluya, aquel momento. Hoy ustedes tienen que volverse a Jehová. Ustedes tienen que buscar al Señor también. Ustedes y el reinado. Vive el Señor. Tenemos que prepararnos, porque si no va a venir la mano de Dios. Va a destruir esto. Aquí este lugar, esta ciudad la va a destruir a fuego, aleluya. No va a quedar ni uno. Entonces Dios le va a estar dando la victoria a Babilonia, el rey Nabucodonosor, y no queremos eso. Nosotros tenemos que servirle a Dios, aleluya. Entonces le metió fuego de la palabra, de la profecía de Jeremías allí en aquel lugar, aleluya. Y entonces, ¿qué pasó, amado? La gente, aleluya, comenzaron a correr. Wow, esa palabra es poderosa, esa palabra es fuerte. Alabado sea el Señor. Comenzaron, aleluya, entonces de la casa de Jehová a correr, a poder llegar a los reyes. Aleluya, donde estaba Joacín, vive el Señor, aleluya. Entonces dice la palabra que cogieron y le dijeron a Joacín: hay un rollo, hay un papel, aleluya, hay un libro que tenemos que hablarte, lo que Dios ha hablado y comendado sobre nosotros, aleluya. Entonces dice la palabra que ellos comenzaron a hablarle al oído a Joacín, aleluya, donde estaba en aquel lugar. Entonces mira lo que viene, aquí viene Power para la iglesia, aleluya. Puedes adorar al Señor. Dice, mira, si tú no te arrepientes, si tú no buscas la presencia mía, si tú no haces los estatutos, si tú no haces lo que yo te diga, yo voy a darle la victoria a Babilonia. Yo voy a destruirte a ti y tu reinado. Y jamás ningún rey se va a sentar en el rey de la silla de David. Nadie, 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 nadie. Hello, a su nombre es la gloria. Estamos en la casa de Dios. Nadie se va a sentar en la silla del rey David. ¡Qué lindo! Oye, amado, no había pasado ni tres papeles cuando ya entonces el rey se enojó, aleluya, y dice que un cortapapel, ¡juá!, y cortó el papel. A su nombre sea la gloria. Entonces lo demás lo quemó, lo hizo canto, lo hizo ceniza. No le importó la palabra de Dios en aquel momento. Entonces el furor de Jehová, entonces sigue, ¿verdad?, provocó a Jehová. A veces no podemos nosotros provocar a Dios. No podemos, aleluya, no podemos enfrentarnos a Dios porque no sabemos lo que Dios no va a ser a nosotros, aleluya. El hombre, lo que ya se había metido era fuego, aleluya, le estaba dando la victoria, a su nombre sea la gloria, al rey de Babilonia. Mira, amado, cuando tú te quitas de tu ministerio, te quitas ya de tus poderes, ya tú te quitas de tu ministerio, de lo que Dios te ha dado, ya tú le diste, aleluya, ya la victoria al diablo, aunque tú no lo creas, ya tú le diste la victoria al enemigo, a su nombre sea la gloria. Ya tú te quitaste, pues mira, el enemigo dice, aquí estoy yo, ya estoy reinando yo, ya tú me diste la victoria. Cuando tú permites que el enemigo se meta en tu vida, le está dando la victoria. Eso Dios te lo está hablando en esta noche. No podemos estar cabizbajo, tenemos que estar, mira, amado, fuerte en medio de la prueba. Porque más prueba que este hombre Jeremías, nadie lo tenía. Aleluya. Tu llamado fue perfecto, ¿verdad que tu llamado perfecto? Tienes una casa, tienes un techo, tienes por donde congregarte diariamente. Jeremías no tenía nada de eso. Ya Jeremías lo que estaba dando era palabra poderosa. Ya Jeremías estaba profetizando lo que Dios iba a hacerle al pueblo. Wow. ¿Y tú te crees que Jeremías estaba contento y estaba feliz? No, Jeremías estaba en una agonía. Jeremías lloraba,
Jeremías se lamentaba, Jeremías sufría porque era el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y entonces Jeremías, aleluya, contendía con Dios y hablaba con Dios: Señor, pero ¿por qué? Este es tu pueblo, se sacrificó para sacarlo de las tierras del faraón, y entonces vamos a destruirlo, lo vamos a destrozar. ¿Qué está pasando, Dios? Entonces que viene la palabra de decirle: es que porque no me están obedeciendo, no me están haciendo caso, no quieren ser dirigidos, aleluya, están haciendo el mal. A mí no me gusta el mal, a mí me gusta el bien. Y entonces, aleluya, tú te crees por hacer el mal, dice: olvídate, no me interesa nada, voy bien, voy para adelante, amado. No, le estás dando la victoria a Satanás, a Lucifer, el rey que se llevó la tercera parte de los cielos, y tú no te estás dando cuenta. Abre tu mente, capacita, sal de la prisión, sal ya de la prisión. Estamos, aunque sea humanidad, pero estamos peleando en los espíritus, estamos peleando con ángel de las tinieblas, y no nos estamos dando de cuenta. Alaba, que no es contra lucha ni carne ni sangre, sino contra potestad de las tinieblas. A lo mejor tú lo estás viendo, pero cuando está el pecado, es el diablo que está acechando tu vida. Cuando está buscando los problemas, es el diablo que te está metiendo con tu vida. El que viene el cantazo es el enemigo. Mi alma te adora, Señor. Entonces nosotros no queremos recapacitar lo que Dios está hablando. Oye, sígueme, levántate, humíllate. Dios le gusta la humillación, amado. Cuando tú eso es lo que Dios esperaba del pueblo. Alma te adora, Dios. Eso es lo que Dios esperaba del rey. Que se rasgara la vestidura y se vestiera de silicio, entonces se humillara. Para que Dios le diera misericordia y lo pudiera perdonar a él y a su pueblo, amado. Alma te adora, Dios. Gloria. Gracias a Dios que el pueblo hoy día no es condenado por el pastor. Alaba al Señor. Gózate, escuchaste bien, gracias a Dios que hoy el pueblo, hoy, el siglo XXI, en la iglesia no sea condenada por el pastor, a su nombre. Aquí el rey era condenado, vive el Señor, y todo el pueblo cogía el azote y cogía la maldición. Hoy somos libre albedrío porque vino Cristo en la gracia. ¡Guau, gloria a Dios! Pero cuando peca te pasa, ¿verdad que sí? Cuando peca tienes el azote encima. ¡Aleluya! Cuando vienes a ver, ¡aleluya! Pero Señor, ¿qué está pasando? Es porque hiciste algo que a Dios no le agrada. Entonces viene la mano de Dios. Y tú comprendes, Señor, sí, yo sé por qué te está pasando esto. Tenemos que recapitular por qué viene la prueba. Tú en el siglo XXI, iglesia, ponte de aleluya en oración, en, aleluya, abre tus ojos espirituales. Cuando estés pasando por una prueba, tú sabes por qué tú la estás pasando. Si es por pruebas o si es porque nos las buscamos también nosotros, amados. Hay pruebas que nosotros nos buscamos, pero hay pruebas a veces que vienen del mismo infierno, aleluya, que le pidió permiso al diablo, a Dios, para tentar con tu vida. Y tú no te das de cuenta que la vida de Jacob volvió en tu vida, a su nombre de Jehová. La vida de Job volvió a tu vida también, aleluya. Cuando el diablo quiso tocar a Job, aleluya, Dios, dime, vete, hermano, porque ese es mi siervo y él me servirá, y a mí por siempre me servirá. Eso te pasa a ti, amado, que tú le buscas a Dios y te crees el jefe, te crees un messenger, aleluya, te crees hoy que dice el diablo la aplasto, pero cuando viene el diablo contra tu vida, sales corriendo, te quita los zapatos y dice: esto eres conmigo, a su nombre será gloria. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Adóralo ahora. Sí, porque es gozoso cuando el pueblo alaba y goza, y tú aquí brincando y hablando lengua para aquí y para allá y tirando patajas. Pero cuando está la prueba, estás añoñado ahí. Ay, Dios mío, la prueba, yo no puedo más. Mira, Señor, reprenda al diablo. Dile: diablo, aquí estoy destruido, pero mira, estoy gozoso. Me duele la rodilla, me meto W40, pero voy para adelante en el nombre de Jesús. Atácale al diablo, sal de la prisión esta noche. Adóralo que él está aquí. Sal de la prisión, amado. Un hombre de Dios, un profeta de Dios, no tenía pecado ninguno. Y no lo apresaron, no lo metieron preso. Saliendo de los caldeos, lo cogió un príncipe. Ven acá tú. Yo no soy de ellos. Alaba. Y con todo y eso lo metieron ahí adentro y fue azotado. Y no tenía nada. Tú buscas a Dios, aleluya, y a veces te busca el cantazo y el pecado. Y dice: Dios mío, ¿qué pasa conmigo? Tanto que ayuno y me someto a Dios, alábalo ahora. Y muchos los quejamos y muchos peleamos con Dios, amado. Y sabemos que tenemos que saber lo que está pasando en nosotros en nuestra vida. Adora. ¿Tú te crees que Puerto Rico está pasando todo por casualidad? ¿Ah? A su nombre. Esto aquí está, aquí se está moviendo la mano de Dios, amado. Ahí, donde hay desunión, ahí no está Dios. Ahí no se puede construir muralla. Mira, amado, las murallas de Jerusalén fueron derribadas.
Dios le dio la victoria. Vive el Señor, aleluya, en un décimo año. Aleluya, en el cuarto mes le dio la victoria. Y quemaron las puertas y desgollaron a los reyes y los mataron, le sacaron los ojos. Alábalo ahora. Vive el Señor, aleluya, y le dio la victoria a los babilónicos. Al rey Nabucodonosor, ahí está tu victoria. Y aunque Dios no se llevaba con ellos, amado, a su nombre se le habrá perdido la victoria. ¿Por qué? Desobedecieron mi palabra. Desobedecieron cuando yo le dije por un rollo, por mi profeta Jeremías, lo quemaste. ¿Qué hiciste conmigo? Lo quemaste. Te estaba hablando a ti, a tu vida, para que te arrepintieras. Aleluya, te arrepintieras de los pecados. Aleluya, y el pueblo se metiera conmigo. Y no quisiste. No te rasgaste tu vestidura. No ayunaste, no oraste, no hiciste en nada. Aleluya, me olvidé. Miraste, me tiraste el fuego. Y como tú me tiraste el fuego, yo te voy a tirar el fuego, porque tú no eres mejor que yo. Yo soy Dios. Y delante de arriba de Dios no hay nadie. Ahí no se puede sentar nadie. Alábalo. ¿Quién se puede sentar en la silla de Jehová? Nadie. Qué lindo. Aún su mano derecha se quiso sentar y Dios le metió la pata y lo tiró para abajo, para la tierra. Fuácata. Qué lindo. Porque nadie se puede sentar en su silla. Alma te adora, Dios. Y como hablaba con mi viejo, con mi papá, ahorita le